Good afternoon, everyone. Buenas tardes. Welcome to the hearing number 13 in this 189th period of sessions of the Commission. And this is a regional hearing, and the hearing is on the impact of carbon market expansion on indigenous peoples and local communities in Colombia, Guyana, and Peru. The objective of this hearing is to inform the Commission about the human rights impact of the expansion of the carbon market in Latin America and the Caribbean, in particular, the three countries, Colombia, Guyana, and Peru. We will be having this hearing for an hour and a half, and this is how the methodology goes. Civil society will have 30 minutes. The state, I also want to recognize the members of the state who are here with us online as well as in the room. So states have 30 minutes to respond. Is this correct, Maria Claudia? Yes. And then civil society another 25 minutes. Regional. So, there is no state. Yes, I understand that. What is this? The 30 minutes? Yes. The civil society. Civil society, mm-hmm. Yeah. So civil society has 30 minutes, and then we have comments from the Commission, and then comments from civil society in response. And with that, I also want to, before I continue, to acknowledge and ask you to join with me in celebrating the 65th anniversary of the work of the Commission. Committed to the defense and promotion of human rights. This is our 65th anniversary. And of course, since 1959, we have quite an enviable body of work, and allow me to give you some statistics. More than 100 on-site visits with reports, more than 1,000 precautionary measures granted, more than 750 merit reports, 220 friendly settlements, and 377 cases sent to the Inter-American Court on Human Rights. All of this with victims at the center of our work and as our priority, but also, of course, supporting states in meeting their accountability for complying with regional and international human rights standards. So I'm sure that you are happy with me on the 65th anniversary of the Commission. Also, I want to give a short remark on accessibility. To ensure that this hearing is as inclusive as we can make it, we ask that all participants, before you make your presentation, to say your name, the position that you hold, the organization that you represent, and subsequently, anytime you take the floor, also to repeat your name, so that those who are visually impaired can identify who is speaking. Likewise, we remind you that these audiences have Zoom subtitles, so those of us who are online, there are subtitles available, and if you need them, you can activate them directly on your computer, and you can also adjust the display size. For those who don't want to follow us on Zoom, we are available on live stream, on YouTube, as well as on Facebook. So you can join us there. And with that, I want to turn to the representatives of civil society, and your time begins. And please have a look at the clock, because you'll see where you are. Thank you. Gracias, señora presidenta, comisionados, comisionadas. Gracias por este espacio en el que líderes y lideresas indígenas, quilombolas y representantes de sociedad civil de cuatro países les compartirán cómo la expansión de los mercados de carbono ha afectado sus derechos, territorios y sus modos de vida. Compartirán también la apremiante necesidad de alinear las necesidades de mitigar el cambio climático con los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. En la audiencia abordarán las afectaciones causadas por la expansión de los mercados de carbono a sus derechos, el deber de vendedores y compradores de créditos de carbono y organismos de certificación de respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, la obligación de los estados de regular y fiscalizar el licenciamiento, emisión, certificación y transacción de los créditos de carbono y el funcionamiento de los mecanismos de queja relacionados con estos créditos. A continuación, veremos un video en el que Flavia Santos de Brasil nos comparte su experiencia. Gracias. Saudações, senhoras comissionadas, prezados senhores comissionados, prezados senhores e prezadas senhoras presentes nesta sessão.
Sou Flávia Santos, mestra e doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará. Advogada da Malungo, coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará. Inicio a partir do meu lugar de fala, enquanto mulher negra, quilombola, ribeirinha e amazônida. Esta é a primeira vez que a Malungo, atuante no Pará, dentro da Amazônia brasileira, ocupa este espaço. E isto é fruto das articulações com parceiros, como o Instituto Socioambiental, e das lutas de nossas comunidades quilombolas do Brasil, a partir da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. O Brasil agrega em si diversidades de povos e comunidades tradicionais, que preservam e protegem todas as formas de vida, fazendo uso sustentável das fontes de recursos naturais. O território para nós, povos e comunidades tradicionais, vai além da terra para fins de moradia. Somos a extensão das nossas florestas e nossos rios. Somos a resistência e a presença viva da nossa ancestralidade. Nos últimos anos, as nossas comunidades têm enfrentado severas violações de direitos, perpetradas por empresas que, em sua maioria, não têm sede no Brasil. São empresas que buscam, a todo custo, celebrar contratos no âmbito do mercado voluntário de carbono. Dentre os muitos direitos violados, nós destacamos a violação do direito ao território e meio ambiente. Nossas comunidades quilombolas realizam há séculos, de forma tradicional e sem apoio governamental, a conservação ambiental. Propostas que não respeitam a ancestralidade e violam e desvalorizam as práticas tradicionais oferecem severos riscos à existência das comunidades tradicionais. A tentativa de mercantilização dos bens comuns. As propostas de contratos de crédito de carbono no mercado voluntário não adicionam, de forma efetiva, mecanismos de conservação ambiental, ao mesmo tempo em que torna a natureza em nossos territórios uma mercadoria passível de negociação no mundo inteiro, sem que tenhamos controle sobre esse mercado. Limitação e riscos ao manejo tradicional. Os contratos de crédito de carbono no mercado voluntário podem inviabilizar práticas de manejo de baixo impacto em porções do território, impactando os meios de subsistência e a segurança alimentar das nossas comunidades. Assédio às lideranças das comunidades. Integrantes das comunidades são assediados com falsas promessas de altos ganhos financeiros, como forma de pressão à celebração de contratos que muitas vezes estão em linguagem desconhecida e violam direitos socioterritoriais. A violação do direito à consulta. O direito de consulta livre, prévia e informada não tem sido respeitado na celebração no mercado voluntário de contrato de crédito de carbono. Pelo contrário, tem sido frequentemente violado. Minha comunidade quilombola, Rio Jenipaúba, localizada na região das ilhas do município de Abaitetuba, no estado do Pará, no Brasil, construiu comunitariamente o protocolo de consulta prévia, livre e informada, de consentimento, veto e boa-fé, por entendermos ser um instrumento essencial na defesa dos direitos e garantias do nosso território, assim como a consulta prévia, livre e informada, que independe do protocolo, também é. Diante dessas e outras violações de direitos humanos,
Respeitosamente, requeremos a esta comissão que aprofunde as análises sobre a violação de direitos humanos no âmbito de projetos de crédito de carbono, para que recomende aos estados medidas efetivas para combater a violação de direitos dos povos e comunidades tradicionais, bem como reparar violação que já foram e vêm sendo realizadas. Por fim, agradecemos o espaço para este tão urgente e necessário debate. Prezadas senhoras comissionadas, prezados senhores... Ajimachishi, senhoras e senhores comisionados. Mi nombre es Marisol García Pagüeño, soy del pueblo Quichua, de la Amazonía de Perú. Somos descendientes de los pueblos amazónicos que fueron los primeros pobladores de la selva sanmartinense. Los indígenas que aparecemos en las crónicas de jesuitas y Antonio Raimondi desde el siglo XVI. Pueblos como Chasuta, Lamas, Tabalosos, Chapaja, San José de Sisa, históricamente documentados y reconocidos por nuestra lucha y resistencia. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAM, y el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales, CIMA, señalan que recién existimos desde nuestra fecha de reconocimiento por parte del Estado peruano. Tenemos más de 500 años de posesión ancestral en un territorio donde cada espacio tiene su identidad. Desde el Valle Shambuyacu, Lopunayu, Yanayacu, El Chapajal, Huicunguyu, Alto Mazapa, Cochayu, hasta Cushabatay, lugar donde habitan nuestros seres espirituales y una extensiva biodiversidad, donde están nuestras zonas de pesca y de caza y nuestros caminos ancestrales. En el 2001, el Estado peruano creó el área natural protegida llamado Cordillera Azul y que hoy en día se superpone a nuestro territorio y desde entonces viene alterando nuestra supervivencia. ¿Por qué el Estado peruano despojó y desterró a mi pueblo creando esta área natural protegida sin contemplar el convenio 169 de la OIT y vulnerando derechos humanos? Señores y señoras comisionadas, es sobre esta estructura de despojo que el parque viene trabajando un proyecto de reducción de emisiones de deforestación y degradación forestal Red Más desde el año 2008 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde también se omitió el convenio 169 de la OIT y donde vienen vendiendo por millones de dólares bonos de carbonos a las empresas contaminantes del norte global como Shell, Total Energy, BHP, entre otras empresas. Señores y señores comisionados, ¿ustedes saben qué es bonos de carbono, cómo se mide y cuánto cuesta en el mercado? Porque mi pueblo lo desconoce y hemos tenido que ir hasta el Tribunal de Transparencia para poder tener acceso a la información de quién compra y cuánto compra. Información de dominio público que el Ministerio del Ambiente, CERNAM y CIMA, la ONG que gestiona el parque, nos lo negaron. ¿Por qué trabajar a escondidas de manera excluyente y poco transparente con el pueblo indígena quichua? Es por ello que rechazamos las falsas soluciones basadas en la naturaleza y la neutralidad del carbono, que solo sirven para que las empresas maquillen su imagen de verde en la sociedad, pero que por otro lado promueven y premian el despojo de nuestro territorio y vulneran nuestros derechos fundamentales en complicidad con los estados. Estados como Perú, que lucra con el trabajo efectivo de mi pueblo, porque somos nosotros quienes cuidamos y defendemos nuestro hogar, nuestro territorio, haciendo acciones de sistema de alerta temprano mediante patrullaje territorial, reforestación y promoviendo emprendimientos sostenibles basados en la naturaleza liderada por mujeres. Y nos preguntamos, ¿a dónde van los millones de la venta de bonos de carbono? ¿A dónde fue a parar los 84.7 millones de dólares de ventas de bonos de carbono de la empresa Total Energy y CIMA, porque la protección de los bosques no se invierte ni un centavo? CERNAM es excluyente en la gestión y administración del parque y nos niega el derecho a la demarcación de nuestro territorio, frustrando nuestro derecho a la seguridad jurídica y cuidan más los intereses de las empresas que lavan su imagen en nuestro territorio con total falta de transparencia.
El pueblo quichua exigimos que el Estado peruano cumpla sus propias normas y los convenios internacionales y demarque nuestro territorio ancestral que fue robado por el parque y se implemente la resolución 136 Minagri, que es una norma que nos permite regular y recuperar nuestro territorio. A partir de ahí, queremos que se nos reconozca el derecho a la participación plena y distribución de beneficios en un contexto de Red Más. Pedimos que el Estado peruano regule y fiscalice el proyecto Red Más dentro del Parque Nacional Cordillera Azul. Señores y señoras comisionadas, es hora que se tomen medidas fuertes y concretas contra la expansión sin límites del mercado de bonos de carbono en nuestros territorios. No a las falsas soluciones basadas en la naturaleza. Ahora doy pase a nuestros hermanos de Guyana. Gracias. Good afternoon. My name is Lekram Bagirat, and I'm from the Amerindian People's Association in Guyana. The Guyana delegation will be sharing our experiences with carbon markets developments in our country. In December 2022, a private US-based carbon credit certification body called ART, the Architecture for Red Plus Transactions, certified 33.47 million carbon credits to the government of Guyana retrospectively for the period 2016 to 2020. These are the first jurisdictional Red Plus carbon credits to be issued in the world for sale in the voluntary carbon markets. These credits Maybe you could slow down a little bit because we do have the interpretations happening as well. I apologize. These are the first jurisdictional Red Plus carbon credits to be issued in the world for sale in the voluntary carbon markets. These credits were generated from forests in Guyana, including all forests on indigenous peoples' titled and customary lands. The day after the certification was announced, the government signed a deal to sell 37.5 million carbon credits to Hess Oil. All of this was done without respecting the rights of indigenous peoples. We learned just today that ART has now issued a further 7.14 million carbon credits to Guyana for the year 2021. In its announcement today, ART claims that indigenous peoples were consulted on the government's Red Plus initiative and are benefiting from it. I'm now handing over to Mr. Mario Hastings to speak about community experiences with this carbon scheme. Good afternoon. My name is Mario Hastings. I am Akawayo from Kaku Village, Upper Mazaroni, Guyana. I am Tushau of my village. I will share our experience with the carbon trading scheme in Guyana. As my colleague said, the government got carbon credits coming from indigenous people's lands certified by ART. The government says it did consultations with indigenous communities about this, but the meetings that the government calls consultations were not consultations, and so there was no free, prior, and informed consent. We did not receive sufficient information. Our people still have many questions and concerns about carbon credits and markets and what they mean for our lands, our livelihoods, our cultures, and our rights. The government says that indigenous peoples agreed to their plan to sell carbon credits because the National Tushaus Council, NTC, endorsed the plan. The NTC is a national body of indigenous village leaders. It has advisory functions only. I am a member of the National Tushaus Council Executive Committee. The government tries to say that NTC is the only legitimate representative of indigenous peoples, but that is not true. We have the right to decide how we want to make our collective decisions, and we have the right to choose our own representatives. The NTC has not been chosen by our villages to represent them and make decisions on their behalf on this matter. We at the NTC were presented with a resolution to endorse the government's carbon program, but we did not have an opportunity to understand and talk about it, to take it back to our communities to discuss what it means to them and to hear their views. It is wrong to say that all indigenous leaders in Guyana agreed to selling carbon from all of our forests, or even all indigenous leaders participated in the decision. The government also says that it is respecting our rights because it has a benefit-sharing plan, but there was no FPIC for this. Our communities did not get a chance to help design this benefit-sharing plan and tell the government what we consider appropriate compensation for having all of our forests included in the national carbon scheme.
Even if some people are happy to receive some money from the carbon credit sale, we still don't know what the risks are for us. Finally, we have not seen any proof that selling carbon is helping Mother Earth. Even though the government is selling carbon credits and promising to keep the trees standing, the government continues to give out mining concessions without caring about destruction of our forests. For example, my village of Kaku is covered with mining concessions. We have a land title, but the government refuses to acknowledge that the title exists, and the government is now doing oil drilling and polluting the climate. In all these ways, our rights have not been respected and protected in this carbon credits process. The true solution to the climate crisis is to recognize that indigenous peoples are the owners and stewards of our lands and forests. Thank you for listening. Thank you again. You have now heard about how indigenous peoples' rights were not respected in the National Red Plus program in Guyana. This was why the APA filed an official complaint to ART in March 2023. Unfortunately, ART did not address the substance of our complaint, which was that ART certified credits to Guyana despite violations of indigenous peoples' rights in our country and the lack of effective consultations with indigenous peoples as the owners of the land and forests. ART dismissed the complaint in May 2023. APA filed an appeal in June 2023. ART asked us to sign terms of reference for the appeal that would have made it all but impossible to expect a fair outcome. We made suggestions based on international standards for grievance mechanisms to improve the process, but ART refused our suggestions and dismissed the appeal when we explained that we could not agree to an illegitimate process. ART even claimed that the standards for grievance mechanisms do not apply to it. The case that we have presented serves as a warning that must inform global efforts to move away from the destruction of our nature and climate and towards just and sustainable societies. It shows that one of the leading jurisdictional Red Plus certification schemes, one that promotes itself for high integrity by aligning with the UN FCCC Cancun safeguards and international human rights laws, has facilitated the sale of carbon credits, which are generated in violation of the rights of indigenous peoples. It shows that ART failed to act on information about the rights violations during the validation and verification process that led to the certification of credits. The world should learn that as an important lesson from this case that private, self-selected, and self-regulating bodies such as ART cannot be left to enforce compliance with a standard that speaks about human rights violations without sufficient expertise or oversight. Thank you, and I hand over to our friends from Colombia. Buenas tardes. Somos Paulo Ilich Baca, Subdirector de Justicia, y Julián Trujillo, Investigador de la Fundación Gaia Amazonas de Colombia. Nuestra intervención tocará tres temas. Primero, los gobiernos y territorios indígenas en el modelo de Red Más. Segundo, la reglamentación del tema en Colombia. Y tercero, el caso del Pirá Paraná en la Amazonía colombiana. Desde su llegada a Colombia, el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques Red Más ha traído diversos impactos sobre los territorios y los sistemas de gobierno y conocimiento indígenas. Se trata de una serie de afectaciones que se suman a la discriminación histórica de los pueblos indígenas, las dificultades que han enfrentado para el ejercicio pleno de sus derechos y el déficit de protección efectiva por parte del Estado. El problema principal de Red Más es que el modelo en general y los proyectos en particular desconocen el rol fundamental que cumplen los pueblos indígenas en la protección de la vida en el planeta. Estos son excluidos de las discusiones globales sobre las soluciones efectivas frente al cambio climático y son relegados al lugar de objeto de políticas formuladas por fuera de sus territorios. En este modelo, actores externos diseñan los proyectos y toman decisiones sobre el manejo de espacios de vida estratégicos para la mitigación y la adaptación al cambio climático, como la Amazonía. De esta forma se desconoce a los pueblos indígenas que tradicionalmente la han habitado y gobernado a partir de sus sistemas de conocimiento. De hecho, en los últimos 38 años, los territorios indígenas de la Amazonía colombiana perdieron apenas el 0.7% de la cobertura forestal. Asimismo,
En los departamentos de Amazonas, Guainía y Baupés, cerca del 98% de los bosques se encuentra en pie. En contraste con esto, el modelo dominante de RedMás solo ve en estos territorios una oportunidad para hacer negocios. La Amazonía parece solo tener valor si se inserta dentro de un mercado. La situación descrita tiene lugar bajo una regulación insuficiente por parte del Estado. Bajo su reglamentación actual en Colombia, el mecanismo funciona como un asunto entre privados que se autorregulan entre sí. Los desarrolladores, los organismos validadores y verificadores, los certificadores y los comercializadores. Se desconoce el papel de los pueblos indígenas como gobiernos en sus territorios y el carácter público y no privado de la protección del ambiente y de la diversidad cultural. Colombia aún no cuenta con una reglamentación de las salvaguardas sociales y ambientales acordadas en el marco de la Conferencia de las Partes COP de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2010. Tampoco existen instrumentos sobre las consecuencias y responsabilidades frente a proyectos que vulneran derechos humanos ni mecanismos efectivos de reparación. Los problemas expuestos se observan en el caso del territorio indígena del Pirá-Paraná. El primer caso seleccionado por la Corte Constitucional de Colombia sobre la materia, actualmente en trámite. El sistema de conocimiento de los pueblos del Pirá-Paraná, ubicados en el departamento del Baupés, es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En su sistema de gobierno, el Consejo Indígena es el máximo órgano para la toma de decisiones. El territorio indígena se ha visto afectado por la formulación, el desarrollo y la comercialización por parte de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, Más Bosques y otros, de un proyecto que no fue autorizado por el gobierno indígena. Este contiene compromisos contrarios a la soberanía alimentaria y al sistema de conocimiento del territorio que atentan contra sus sistemas y planes de vida. En el año 2019, el Consejo Indígena tomó la decisión autónoma de estructurar una estrategia de sostenibilidad financiera diversificada para fortalecer el gobierno propio de su territorio. Esta estrategia incluye la construcción de un proyecto RedMás sin desarrolladores intermediarios. Este proyecto sería una experiencia innovadora en el mundo porque la formulación e implementación, así como la distribución de los beneficios, se construirían por el territorio y para el territorio. En contravía de esta decisión autónoma, la entidad privada Más Bosques desarrolló un proyecto red sobre el territorio indígena del Pirá-Paraná, como decía mi compañero, sin la aprobación del Consejo Indígena. A través de un contrato privado de mandato, firmado con una persona que no representaba legalmente al territorio, ni tenía capacidad jurídica para comprometerlo, la empresa formuló y registró el proyecto, que posteriormente fue validado, verificado y certificado por las empresas Rubicaño el Environmental y Ser Carbono. El crédito de carbono se emitió a nombre de Más Bosques, no del territorio indígena, y terminó vendiéndose primero a un intermediario que luego volvió a vender a la aerolínea Delta Airlines. Además del desconocimiento de las estructuras de gobierno indígena, el proyecto obliga al territorio a reducir sus chagras en un 30%, argumentando que estas prácticas tradicionales de cultivo serían causantes de la deforestación. Esto es alarmante, porque se atenta contra la pervivencia física y cultural del Pirá-Paraná. Los elementos que hemos expuesto plantean cuestiones sobre los límites que deben tener las iniciativas de mitigación de cambio climático derivados del marco internacional de los derechos humanos y la necesidad de que integren estándares para la protección de los pueblos indígenas. El principal reto consiste en que los pueblos indígenas sean interlocutores centrales en la toma de decisiones sobre el cambio climático desde sus territorios, bajo el entendido de que son sujetos colectivos con libre determinación y gobierno propio que no pueden ser desconocidos, mucho menos cuando sus sistemas de conocimiento han demostrado históricamente establecer una relación de respeto y armonía con la naturaleza que favorece a la protección de la vida en el planeta. Muchas gracias por escucharnos. Cedo ahora la palabra con mi compañera Cristina Gavancho.
Muchas gracias. Buenos días. Cristina Gabancho, Instituto de Defensa Legal de Perú. Con lo expuesto, solicitamos a la Comisión, en el marco de sus facultades de monitoreo y promoción, que su Relatoría Especial de Libertad de Expresión desarrolle estándares concretos y promueva políticas estatales específicas sobre los derechos de acceso a la información, transparencia y participación en la certificación y registro de transacciones comerciales de créditos de carbono, conforme al Acuerdo de Escazú y estándares internacionales, tanto para el Estado y entidades privadas que intervienen en este proceso. Su Relatoría Especial DESCA desarrolla una línea de trabajo específica sobre el impacto de los mercados de créditos de carbono en el derecho de los pueblos indígenas y comunidades locales en cada una de sus actividades relacionadas con la Agenda de Cambio Climático y DESCA. Su Relatoría Especial DESCA investigue y publique un informe sobre el impacto de las llamadas iniciativas de financiación verde, como los proyectos o programas que generan créditos para los mercados voluntarios de carbono sobre los pueblos indígenas. Incorpore la temática planteada en esta solicitud en el monitoreo de la situación de derechos humanos contenido en el capítulo 4A de su informe anual y en los informes anuales de sus relatorías especiales de libertad de expresión y DESCA. Finalmente, solicitamos a la Comisión a instar a los estados de la región a que adopten marcos regulatorios efectivos para la certificación, registro y comercialización de los créditos de carbono, considerando la potencial afectación a los derechos reconocidos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Establezcan una hoja de ruta para garantizar el derecho a la libre determinación y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas en el mercado de créditos de carbono, previniendo sobre todo, lo que sucede bastante, los conflictos intraétnicos e intraculturales que se pudieran presentar en el proceso. Agradecemos a los comisionados y comisionadas por su atención. Hemos terminado la presentación. Señores comisionados, comisionadas, en el minuto que nos resta, agradecer nuevamente el espacio y comentarles que hemos entregado un informe escrito con mayor detalle sobre las cuestiones que están afectando a las comunidades indígenas y locales tradicionales de Perú, Brasil, Colombia y Guyana, en donde podrán entender a mayor detalle pues, lo que está ocurriendo en sus contextos y en sus comunidades. Muchísimas gracias. Thank you very much. I now turn to the commission for its questions, comments. We have some time. I think we have 20, 25 minutes on our side. And I would like to start with Commissioner Alon. Muchas gracias, Presidenta. Estuardo Rallón, comisionado, relator para Perú. Quisiera agradecer la información que nos han brindado cada una de las personas que han intervenido en esta audiencia. Precisamente en el marco de este 189 periodo de sesiones, el objeto de poner esta audiencia es que la Comisión pueda recibir una información actualizada de el impacto en los derechos humanos que está teniendo la expansión del mercado de carbono en América Latina. Si bien nos hemos enfocado el día de hoy por la información que ustedes han traído en intervenciones de Brasil, de Colombia, de Guyana y de Perú, pues la mirada de la Comisión debe ser regional y creo que la información aportada tanto de manera verbal como la que nos hagan llegar por escrito, pues será un insumo muy valioso para que nosotros podamos, ya sea a través de las relatorías especiales o de la propia comisión, poder reaccionar, poder instar a que estas situaciones y desafíos en violaciones que se denuncian a derechos humanos puedan atenderse correctamente en aplicación a las obligaciones convencionales. Yo tal vez solo tendría alguna pregunta a efecto de, digamos, que nos puedan ilustrar más ante una falta de regulación que se ha denunciado en la práctica cuando se dan estas violaciones que ustedes denuncian. ¿Qué tipo de reclamación interna están utilizando? Es decir, ¿cómo están reaccionando las comunidades cuando se dan cuenta
de que hay una afectación, y entonces si son mecanismos de acción constitucional, si es una acción precautoria, si, cuáles son los caminos que se están utilizando a nivel interno para plantear estas reclamaciones. Esa sería mi pregunta y agradezco la información. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Alon. I turn over to you, Commissioner Demise. Thank you very much. I also thank the delegations present. Pegging on the comments made by Commissioner Alon, I would like to find out with respect to what is existing in participatory mechanisms with the state, whether this issue is addressed or how it is addressed or if it is addressed in any, on the one hand, and then with respect to grievance mechanisms, those that exist, what should be improved? Also with respect to the mechanisms, the participatory mechanisms, what are the actions or measures that need to be taken in order for the communities to have a proper input in this discussion and in the actions? Thank you. Thank you. Special Rapporteur Baca. Muchas gracias, Presidenta. Les habla Pedro Baca, a cargo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Un gusto saludar a la Comisión y muy especialmente a las distintas organizaciones que solicitan esta audiencia regional. Empezar tal vez por una reflexión, y es que cuando se planteó el plan estratégico de la propia Comisión y se situaron las líneas transversales del plan estratégico de la Comisión, en buena parte creo que conversaciones como esta eran las que se tienen la expectativa de recibir, y en este sentido saludar no solo la valiosa información aportada, sino también la identificación de elementos comunes en varios países de la región, pues hemos tomado atenta nota de los principales llamamientos que se han hecho a nuestra oficina. Tal vez sobre ese punto quisiera puntualizar sobre tres temas. Entiendo que en algunos casos ha habido solicitudes de acceso a la información a algunas entidades estatales. Si pudieran especificar, bien sea ahorita o por escrito, cuáles han sido específicamente esas solicitudes y particularmente cómo han sido las respuestas, si ha habido respuestas, y en caso de que estas respuestas hayan sido negativas, si pudieran compartir a la Relatoría si hubo una mínima argumentación en materia de acceso a la información. Hablamos de test de daño, test de interés público, que las autoridades argumenten por qué habría un daño presente, probable y específico, si se llegara a entregar esa información, o incluso si esa información está o no disponible. Creo que son algunas especificidades técnicas que permitiría a nuestra oficina un mejor seguimiento a nivel de monitoreo de esta situación. Lo segundo, y atendiendo un poco a la primera solicitud del petitorio que interpela directamente a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, preguntarles si desde la experiencia, tanto en territorio, las comunidades, incluso las organizaciones que acompañan, tendrían insumos para visualizar una suerte de índice de lo que sería deseable en materia de transparencia activa. El sistema interamericano, particularmente, recuerdo el caso de La Oroya, pero en varias oportunidades ha hablado de los índices de transparencia activa, por ejemplo. Entonces, no es solo el deber del Estado de aportar información pública cuando se le solicita, que sería transparencia pasiva, sino parece ser este un asunto en el cual incluso es más importante la proactividad periódica actualizada de información. Entonces, de tal suerte que podamos analizar si es viable, digamos, y obviamente con la autorización de la Comisión, atender esta solicitud que me trasladan, si quisiera preguntar si habría una suerte de mínimos de información de transparencia activa que ustedes consideran claves para
poder tener un debate público horizontal frente a un tema que pues interpela no solo a los países en mención, sino por los lugares que están involucrados a toda la humanidad. Y en este mismo punto, si se advierten en los países que han mencionado algunos sujetos obligados potenciales, para quienes no están tan familiarizados con los temas de acceso a la información, se suele hablar de sujetos obligados frente a aquellos que estarían en el deber de responder solicitudes de información o darla a conocer de manera proactiva. Y por último, es más una curiosidad, y es que este es un tema sobre el cual uno también tiene una expectativa de un debate público vigoroso, ¿no? Y en este sentido preguntarle si, de acuerdo a la experiencia, ustedes identifican que hay debate público en los países al respecto, si esto entra en la órbita de interés, por ejemplo, de medios de comunicación nacionales o locales, si ha habido, digamos, análisis por distintos actores de la academia de esta situación, incluso si hay medios de comunicaciones en los territorios, bien sea medios de comunicación comunitarios. Me pregunto un poco cómo fluye, cómo va y viene la información de los centros, digamos, a los territorios, sobre todo porque también es un asunto que tiene algún ingrediente de novedad, algún ingrediente de falta de información, y nada mejor que el debate público para que todos los actores, incluyendo a la propia comisión, puedan comprender mejor el asunto. De nuevo, muchísimas gracias, Presidenta, por la palabra en esta sesión. Thank you very much, Special Rapporteur Baca, and I turn over to Special Rapporteur on Economic, Social, and Cultural and Environmental Rights, Special Rapporteur Palumo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a las organizaciones solicitantes de esta audiencia que nos dan la oportunidad de abordar en el marco de este periodo de sesiones una temática tan relevante. Es una temática que a mí me parece especialmente relevante en relación a varios aspectos. En principio, en relación a los proyectos de reforestación y de conservación de los bosques que tienen tan buena prensa, ¿no? que tienen de alguna forma como una carta tan positiva de presentación y ciertas prácticas de afectación de territorios tradicionales, territorios ancestrales de pueblos indígenas, y esta circunstancia que ponen en evidencia en su presentación es como especialmente interesante para una profundización. Y el tema del no reconocimiento de derechos tradicionales, la información, acceso a la información, consulta, consentimiento previo, libre, informado, son aspectos respecto a los cuales hay estándares relevantes y que sí, es muy interesante plantearlo en relación a esta cuestión concreta. Y probablemente uno de los aspectos que a mí más me interesa es el vinculado a la distribución de estos beneficios. Porque son beneficios que podrían ser muy útiles para las comunidades que son víctimas de discriminación estructural, histórica, que podrían ser orientados a la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, ser invertidos en educación, en salud, bajo criterios de justicia ambiental. Y de acuerdo a esta presentación que han realizado, ponen serias dudas en relación a la utilización de estos beneficios y de estos recursos que no estarían precisamente volcados ni en las comunidades ni en los bosques. Ese es un aspecto que también me parece especialmente relevante. Quiero decirles que en el marco del plan de trabajo que ya he sometido a consulta con organizaciones de la sociedad civil, que he sometido a consulta con los estados que integran la OEA y que he discutido en innumerables reuniones bilaterales con organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, expertos, personas activistas, y que también he presentado sus líneas generales en enero a esta comisión y que en breve, muy breve, presentaré ya en un documento para que sea considerado por el pleno de esta comisión.
Uno de los temas prioritarios es la temática específica vinculada a la emergencia climática y la protección del medio ambiente, con varios subtemas y habiendo muchos puntos de conexión con estos mecanismos de compensación, como se le denomina en algunos casos. También vamos a abordar la temática empresas y derechos humanos, cosa muy vinculada a esta temática, y la temática políticas fiscales y políticas económicas como uno de los cuatro ejes de trabajo de este plan de trabajo, que solo va a tener cuatro ejes. Y la temática específica de la transición justa, financiación verde, las soluciones basadas en la naturaleza, como a veces se le denomina, no solo va a formar parte de esta agenda, sino también las otras soluciones, ¿no? Las tecnologías pretendidas para la protección del clima, ¿no? Las tecnologías de captura de carbono, el manejo de radiación solar. En definitiva, estrategias que tienen como punto en común no cuestionar el modelo que genera la situación que estamos viviendo, ¿no? Soluciones que de alguna manera retroalimentan a la propia máquina a través de los mercados de carbono internacionales o a través de grandes inversiones de infraestructura para captura de carbono o a través de grandes proyectos vinculados al manejo de radiación solar. En definitiva, iniciativas que pueden llegar a permitir hacer como trampa al solitario, ¿no? Hacerse trampa a uno mismo en el sentido de seguir avanzando y no cuestionar el origen de muchas de estas, del modelo en definitiva que ha causado el cambio climático y que se está encargando de empeorarlo en forma vertiginosa. Así que bueno, no estoy en condiciones de asegurarles los productos específicos que han solicitado. Bueno, sí, la inclusión en el marco del monitoreo, absolutamente. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder incluir dentro de nuestro plan de trabajo, que tiene muchos productos muy relevantes, este que también es muy relevante y que está vinculado en forma muy, muy estricta con más de uno de los pilares que estamos proponiendo a la Comisión Interamericana como los pilares de trabajo para los próximos 3 años de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, confirmarles que vamos a estar trabajando en la temática. No sé si exactamente con un informe de las características que ustedes están mencionando, porque eso depende de contar con recursos, que los procuraremos, pero sí el interés en la temática y que vamos a desarrollar acciones. Muchas gracias. And over to you, Deputy Executive Secretary Pulido. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero indicar que esta audiencia es un ejemplo de por qué las organizaciones de la sociedad civil son el motor del sistema interamericano de derechos humanos, trayendo temáticas novedosas, situaciones que afectan, en este caso, a los pueblos indígenas en 4 países específicos de la región, pero que esta temática es común a toda la región. Entonces, como se puede ver en la mesa, hay enfoques de acceso a la información, hay enfoque de distribución de los recursos, pero también está el enfoque de la relatoría para los pueblos indígenas, y justamente por este tipo de audiencias en los últimos años la Relatoría ha venido como construyendo su estrategia y habló de empresas y derechos humanos, pero habló sobre los derechos de la propiedad, habló sobre de los pueblos indígenas, desarrolló jurisprudencia y estándares sobre consulta previa, libre e informada, habló sobre la situación de la Panamazonía y los derechos humanos, y recientemente emitió un informe sobre
libre autodeterminación. Entonces, desde esa perspectiva, concretamente quisiera preguntar la forma como ustedes han tenido como la visión de cuál sería el aporte de la Relatoría de los Pueblos Indígenas y concretamente profundizar un poco en el tema de la consulta previa libre e informada para este tipo de proyectos. Ya se presentó el ejemplo de Perú, se presentó el ejemplo de Colombia, pero cómo la comisión pudiese, a través de los diferentes mecanismos, más allá de un informe temático, abordar esta situación específica. Entonces, esa sería mi pregunta muy pragmática, comisionada presidenta. Thank you very much. I want to join my fellow commission members in thanking you for your presentation, and I have to say it is an area which can seem quite esoteric to those of us who have not thought really deeply about it. But now that you've brought it to our attention, I understand the issue is, part of the issue is that the land that has been historically occupied by indigenous peoples has been monetized, and in that monetization, designated protected areas, and therefore the user, your use of the lands that you have historically occupied has been restricted. I think this is what I'm getting from what you've said. And your use has been restricted, and that restriction has come without, yes, free, prior, informed consent. There may have been some consultation, there may have been some sharing of information, but what you're saying is that's not the same as consent, because you may not have had the opportunity to fully engage with the issue or to understand the implications for your community. So I get that. What I want to ask is now, what do you think, what have been the actual impacts of this carbon credit scheme on the communities? And also, what do you see to be the future projected impacts of this scheme on the use of the land and also the livelihoods and the culture of indigenous peoples in those lands which are affected by this sale of carbon credits. I also want to find out, do the indigenous communities have any interaction with the entities that have bought these carbon credits? Is there any exchange? And then finally, the contracts that are framing this restriction of user, do indigenous communities have access to the contracts? Is there a public platform where you can go and have a look at what has been agreed in relation to lands that indigenous communities occupy? So you have quite a lot of questions to answer, and you have, I think it's 30 minutes? Yes. 30 minutes to do that, so you have some time. Gracias, comisionado Estuardo. Respecto a las acciones judiciales que han iniciado los pueblos indígenas a nivel interno en Perú, debemos señalarle concretamente que el caso particular que se ha presentado es el caso del pueblo quichua de la Amazonía peruana de la región San Martín, y es un caso en donde vienen denunciando ellos justamente un esquema en donde no se les reconoce el territorio, no se les reconoce su presencia, y aún así el Estado entrega su territorio a un área natural protegida que sobre el mismo desarrolla proyectos de carbono. Entonces, en ese sentido, una de las primeras exigencias de los pueblos indígenas en este sector es primero establecer como condición habilitante para realizar cualquier proyecto de carbono el reconocimiento de la tenencia de tierra de los pueblos indígenas, sin el cual no se podría realizar de forma válida. Y por ello, en lo que respecta a la región San Martín, existe un caso que está judicializado para el reconocimiento de el territorio de la comunidad, que es la comunidad Puerto Franco del pueblo quichua en la región San Martín, provincia de Bellavista, y que justamente solicita que se le reconozca su territorio por falta de consulta del parque, la distribución de beneficios de los proyectos de carbono que está recibiendo el parque, y sobre esto aún está en proceso interno. Lo que me parece muy, muy grave, y creo que se tiene que señalar, es trasladar a la comunidad el costo del acceso a la justicia y los años que tiene que esperar para que esto se solucione. Creo que eso es lo grave en Perú.
Responding to the questions about how grievance mechanisms should be improved, non-state-based grievance mechanisms should adhere to the UNGP's criteria, and international human rights bodies like the ICHR should clarify that the UNGPs do apply to bodies like ART. We can only cite to ART. We could only cite to ART to the ART grievance mechanisms as a specific example. The UNGP, this is the United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights. Criteria are legitimacy, accessibility, predictability, equitability, transparency, and rights compatibility, and being a source of continuous learning. We know that ART grievance mechanisms updated complaint ARD's grievance mechanisms updated complaints guidance lists those UNGP's criteria as principles to follow. We do not believe the actual design of the grievance mechanism follow those criteria. For example, the grievance mechanism is not designed to be independent. It is the ARD secretariat that recommends an issuance of credits and ARD board that decides to issue credits. A grievance mechanism is supposed to be independent of the operational arm of the body. The ARD Secretariat made the decisions to dismiss both the complaint and the appeal of the APA. It is impossible for a grievance mechanism with such a lack of independence to be legitimate. ART never reviewed the substantive concerns raised in the complaint. A grievance mechanism should allow for review of complaints of rights violations, but in ART's case, the complaint only looked at whether the verification process was followed. They did not involve any experts on Indigenous people's rights to help understand whether our complaint about violations of Indigenous rights were valid, and then our appeal was dismissed without ever being considered. Thank you. Muchas gracias. Me quiero referir brevemente a la pregunta de la Secretaria Ejecutiva Adjunta, la doctora María Claudia Pulido. Desde De Justicia consideramos que el sistema interamericano de derechos humanos en general y en particular la Comisión tiene un rol fundamental para que sus relatorías en adelante, en las próximas décadas, aborden el tema de la relación entre cambio climático y derechos humanos como uno de los temas centrales del sistema. Consideramos que la opinión consultiva sobre cambio climático ofrece una plataforma inicial ideal para avanzar en ese sentido y para referirse a otros temas particulares como el caso particular de los bonos de carbono. Y en segundo lugar, consideramos que los pueblos indígenas han tenido una generosidad enorme con el sistema de derechos humanos y se han tomado en serio sus estándares, han venido a la Comisión, han ido a la Corte Interamericana, han participado en el sistema de la ONU y por el contrario creemos que hace falta más generosidad tanto de la sociedad civil como del sistema interamericano para tomarse en serio los derechos de los pueblos indígenas, sus jurisdicciones propias y en ese marco plantear un diálogo intercultural fluido y permanente que reconozca que si bien el cambio climático es un fenómeno antropocéntrico, no todas las comunidades han tenido la misma responsabilidad en su producción. Y en ese sentido, los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos son los más vulnerables, pero los que menos producen cambio climático. En eso, digamos, en esa línea es fundamental que las relatorías y la comisión puedan avanzar. Muchas gracias. Gracias, comisionados, comisionadas. Daniel Cerquera, de la Fundación para el Debido Proceso. Dadas las dificultades que Flavia Santos ha tenido para hacer su intervención en línea, ella mandó un video y nos ha pedido abordar algunas de las preguntas que ustedes han formulado. Pero antes quisiera empezar por la pregunta de la Secretaria Ejecutiva Adjunta. Me parece clave en esa audiencia que estén, de hecho,
representantes de distintas relatorías, incluyendo las dos especiales, porque se trata de un tema que, al igual que otros de la agenda de cambio climático, es transversal a prácticamente todo el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá hay una convergencia difícil, digamos, de encontrar un equilibrio entre compromisos estatales en materia de cambio climático y compromisos en materia de derechos humanos, en particular derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Y voy a dar algunos ejemplos concretos de Brasil de cómo muchas veces estas cuestiones están relegadas al derecho privado y el Estado básicamente se lava las manos ante una falta de regulación y deja básicamente a que particulares, sobre todo empresas certificadoras, muchas de ellas con sede en países extranjeros, ni siquiera en países en donde se dan estas operaciones, traten de resolver las controversias directamente con los pueblos indígenas y todo lo que implica la asimetría de poder y también acceso, ¿no?, a mecanismos de solución de controversias y también de influencia indebida, ¿no?, en decisiones estatales. Con relación a la pregunta del comisionado Estuardo, en Brasil hay una nota técnica publicada por los ministerios públicos de la Unión Federal y del Estado de Pará a raíz de una denuncia incoada por el movimiento Quilombola, que de hecho Flávia Santos representa, uno de esos movimientos, Malungo, básicamente denunciando las violaciones a una serie de derechos de los pueblos indígenas. Y a raíz de esas denuncias, ambos ministerios públicos, Brasil es un estado federal, se han básicamente puesto en la tarea de investigar posibles delitos en contra de personas que participan tanto de certificación como de contratos en territorios indígenas, en territorios que han sido registrados para fines de reforma agraria, es decir, con una prohibición legal expresa para cualquier tipo de contrato entre particulares sin una autorización previa de la autoridad estatal. Esa nota pública ha sido anexada, por cierto, en el informe final que hemos entregado a la Comisión Interamericana. Por otro lado, ha habido varias acciones judiciales buscando declarar la nulidad judicialmente de contratos entre particulares precisamente por incumplimiento de reglas aplicables a ese tipo de, actos privados, digamos así. Hasta ahora, el Poder Judicial brasileño no ha conseguido ni siquiera una liminar para suspender esos contratos, a pesar de que esas acciones fueron interpuestas el año pasado. Y parte de la dificultad es que algunas empresas no tienen sede en Brasil, tienen sede en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, es difícil lograr la notificación de esas empresas y todo lo que implica también en términos de acceso a la justicia. En cuanto a acceso a la información, Pedro, se ha intentado también obtener judicialmente las minutas del contrato entre particulares, pero ni siquiera por la vía judicial ha sido posible obtener, digamos, esa información. La empresa, naturalmente, que está contratando no entrega voluntariamente esos contratos, y la minuta que fue una audiencia entre el Ministerio Público del Estado de Pará y el Ministerio Público Federal, las, digamos, autoridades que firman, digamos, las entidades privadas que también suscriben esa minuta a raíz de una audiencia, se comprometen a crear un mecanismo de entrega de los contratos, pero hasta ahora ni siquiera por la vía judicial ha sido posible, ¿no? Bueno, ante esa, digamos, complejidad que se aborda en esa audiencia, concluyo retomando la propuesta inicial de que la Comisión Interamericana debería estar muy atenta a que cada una de sus relatorías abarque de alguna manera aspectos relacionados a la agenda de cambio climático, en particular créditos de carbono en territorios indígenas, ¿no? Había una pregunta sobre la cuestión de los beneficios compartidos. Como sabe muy bien la Comisión Interamericana, el artículo 21.2 de la Convención sobre Derecho de Propiedad ha sido interpretado de tal forma que los pueblos indígenas tienen derecho a compartir beneficios razonables ante cualquier actividad económica en su territorio. Eso lo ha dicho la Corte Interamericana en sendas sentencias y la Comisión Interamericana también en varios informes temáticos. Y a la vez, eso es un derecho garantizado en el artículo 15.2 del convenio 169 de la OIT. Guyana no es parte de ese convenio, sin embargo, la Declaración también de Derecho de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas contempla una obligación similar. Entonces, son derechos expresos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas que están siendo básicamente desconocidos al momento de gestionarse, certificarse y contratar créditos de carbono en esos territorios. Concluyo diciendo que parte de la delegación presentó un amicus curiae, un informe a la Corte Interamericana para su opinión consultiva. Estamos convencidos de que a raíz de esa opinión consultiva, la CIDH también contará con estándares nuevos, digamos, para que sean aplicados en su monitoreo. Muchas gracias. Voy a referirme a cuatro temas que recogen parte de las preguntas que hicieron ustedes en la mesa. Muchas gracias por formularlas y de nuevo por escucharnos. Parte de las respuestas para el caso de Colombia se las queremos presentar en un documento que preparamos desde la Fundación Gaia Amazonas, donde se profundiza en el problema del modelo y se
desarrolla en específico cómo la reglamentación de Colombia es insuficiente y cómo esa insuficiencia del modelo y de la reglamentación han impactado en casos particulares. Entonces, el primer punto que tiene que ver con la pregunta del señor Estuardo Alón, tiene que ver con que el modelo se pensó y se ha desarrollado como un asunto entre privados, y eso implica que se desarrolla a través de contratos que no van necesariamente a la jurisdicción constitucional, o no es tan fácil para una comunidad y un pueblo indígena argumentar esto. Y se supone que los estados, como en el caso de Colombia, tienen un registro público donde los proyectos se registran y el Estado le hace una suerte de seguimiento. Pero en el caso colombiano, el registro está suspendido, que es el RENARE, y ante el bloqueo o la ausencia de canales administrativos, el único escenario posible ha sido el escenario constitucional. Pero como vemos, los créditos de carbono llevan muchos años en Colombia y hasta ahora estamos llegando a la primera sentencia constitucional. El segundo punto tiene que ver precisamente con lo que nos decía el relator Javier Palumo, y es cómo se definen los beneficios. Y hay algo más importante que yo invito a que la mesa considere: no supongamos que es un beneficio, ¿sí? Porque si pensamos que el modelo es externo y el modelo únicamente es hacer negocio, pues el beneficio vamos a suponer desde afuera que es hacer negocios. ¿Por qué no partimos un poquito atrás y construimos desde los territorios qué se entiende por beneficio? Las compañeras nos decían, el beneficio no necesariamente es económico. Y si va a ser económico, como decía mi compañero, y si va a haber una distribución de beneficios que se implemente de acuerdo a las prioridades del territorio y no a las prioridades de un actor externo que, como ha ocurrido con años de colonialismo en territorios indígenas, desde afuera se dice cuál es el beneficio y cómo tienen que seguirlo. Y si no lo sigue, es que si usted es un indígena malo que no sabe usar dinero, ¿sí? Sí, qué pena la expresión, pero así funciona, ¿sí? Y creo que hay un vínculo que todavía es necesario construir y que la relatoría de DESCA tiene en su prioridad para sus funciones, y es el asunto fiscal. Los créditos de carbono, por lo menos del mercado privado, se usan para evitar la causación de impuestos, como en el caso colombiano el impuesto al carbono. ¿Qué pasa si nos damos cuenta, como está ocurriendo, que los estados están dejando de percibir impuestos para garantizar los derechos sociales a través de mecanismos que violan derechos humanos? Entonces, también, ¿cuál es la responsabilidad de los estados también en el asunto fiscal, ¿sí? Y por último, frente a los comentarios que hacían de consulta previa, quiero hacer un llamado también al sistema interamericano, que entiendo que hay un fervor y hay un movimiento muy fuerte alrededor de la consulta previa, pero es necesario saber evitar los problemas que ha tenido la consulta previa para el modelo extractivo, que ocurre en muchos territorios. La consulta previa no se hace, las comunidades interponen una acción y la solución judicial es suspender el proyecto hasta que se haga la consulta. Esto mantiene el problema de fondo, y es que el proyecto se formula por fuera del territorio, ¿sí? Entonces la consulta corre el riesgo de convertirse en un mecanismo para violar otros derechos, como el gobierno propio y la libre determinación. Entonces, la sugerencia quizás sería no asumir o no imponer la consulta previa como una solución, sino ir al núcleo del problema, es quiénes formulan los proyectos, quiénes son los protagonistas de los proyectos, cómo se formulan, cómo se certifican, etcétera, y cómo se implementan sus beneficios. Muchas gracias de nuevo por la atención. Bueno, nuevamente, a la pregunta del relator Pedro Vaca sobre las solicitudes de acceso a la información, yo creo que acá, en el caso de Perú, eso es lo más grave de todo el contexto que expuso la lideresa Marisol.
En razón a que en lo que respecta al caso expuesto del Parque Nacional Cordillera Azul, los líderes de las comunidades quichuas desde el 2019 estaban buscando esa información sobre los bonos de carbono que internacionalmente se anunciaban en Inglaterra, sobre el parque, en otros países, y ellos no estaban enterados, ¿no? Las respuestas al Ministerio del Ambiente, que en Perú sería el que lidera toda la política respecto al tema, siempre fue negativa, que no tienen la información, que no saben cuánto es. Y la cuestión fue tan escandalosa que nosotros recién en el 2021, cuando vemos una publicación del ministro del Ambiente de esa época, el señor Gabriel Quijandría, señaló en forma expresa que se había realizado la mayor venta de carbono en el Parque Nacional Cordillera Azul, y en mérito a eso nosotros volvimos a pedir información al Ministerio del Ambiente, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y en ese aspecto, las solicitudes que presentaron las organizaciones presentes acá ante ustedes fue también negativa. El Estado, el Ministerio del Ambiente dijo que, por ejemplo, lo que decía el ministro es que habían hecho un contrato con Total Energies para el Parque Nacional Cordillera Azul y habían vendido aproximadamente 30 millones de créditos de carbono. Les pedimos el contrato, le pedimos que otras empresas habían comprado y simplemente nos decían que no tenían la información. Entonces, ahí hay un esquema en donde este es un caso donde vemos un área natural protegida que es administrada por un tercero, una ONG ambientalista que es CIMA, ¿no? Y que por ejecutor del contrato de administración es el que maneja la información. Entonces, cuando nos niega el Estado, le pedimos a CIMA. Y CIMA también nos dijo que no, que esa información era privada, no era de dominio público y, por tanto, no estaban obligados por cuestiones de acceso a la información. En ese sentido, es por eso que tuvimos que recurrir al Tribunal de Transparencia en el Perú, que es parte del Ministerio de Justicia. Y en ese ámbito recién se le ordenó a CIMA, este tercero, ni siquiera al Estado, que se nos entregue el contrato y la demás información sobre los compradores de carbono y los números, ¿no?, de cuántos créditos se habrían vendido y en cuántas cantidades de dinero. O sea, así de grave está el acceso a la información. Y este contexto se da en una situación donde el Estado peruano, si bien tiene una ley que desarrolla, ¿no?, los compromisos que ha asumido en la Convención Marco de Cambio Climático, aún no desarrolla los reglamentos que vendrían de alguna manera a regular y desarrollar en forma expresa todos los contenidos y compromisos del Marco de Varsovia y también de las salvaguardas de Cancún con respecto, por ejemplo, a un registro nacional de medidas de mitigación que desde el 2019 no se aprueba. Un mecanismo interno de solución de controversias donde se pueda sancionar a las empresas que incumplan, ¿no?, el compartir la información, el rendir cuentas a los pueblos indígenas o a las personas interesadas, que tampoco existe. Entonces, estamos ahorita en un marco regulatorio ausente y en ese sentido y en ese contexto es que en nuestro caso sucede esto, pero hay casos más graves donde empresas desarrolladoras de proyectos están ingresando a territorio indígena, están negociando con indígenas en condiciones que sabemos que no se establece ningún enfoque intercultural ni enfoque diferenciado y encima no quieren compartir los contratos que han suscrito con comunidades en forma específica, sobre todo en la zona de Ucayali. Eso también está pasando. ¿Quién es el encargado de entregar la información? ¿Quién es el obligado de entregar la información? En nuestro caso, no sabemos, porque hemos tenido que recurrir hasta la empresa misma o a la ONG, un tercero. El Estado no tiene un registro ni un control y en ese contexto pues las violaciones son infinitas. Eso es lo que nosotros consideramos, ¿no? A la pregunta de la presidenta Roberta Clark respecto a los impactos sobre los pueblos indígenas, yo creo que en el caso peruano el impacto es tan grande que en el caso del pueblo quichua expuesto acá, el Estado se niega a reconocerle su existencia y su territorio. Mario Hastings, we would also like to respond to the question about benefit sharing. Indigenous people should be the ones to tell the government what we consider the appropriate compensation and benefits from having all of our forests included in the National Carbon Program, not the other way around. This is a part of our right to self-determination. In Guyana's case, our villages were put in a position where our only options were to take the government's benefit sharing plan or get nothing at all for the carbon from our lands. Our acceptance of those limited benefits is now being used by the government to say we gave our free, prior, and informed consent to be part of the program from the outset. The ideal way for us to access finance from a carbon market
is if we choose to do so, would have been from our own villages to have time through internal processes to discuss our own plans and visions for life in and protection of our territories, and from there present this plan to the world as a grounded solution to climate change. This did not happen in Guyana, where the so-called solution was designed by the government, and to date, we have not even been presented sufficient information about what it really entails. Muchas gracias nuevamente, Marisol García, del pueblo Quichua. Y para hacer relación a la participación del compañero, ¿qué significa beneficios para mi pueblo? Para nosotros es invaluable la recuperación de nuestro territorio, un territorio que hoy en día se nos niega nuestras prácticas ancestrales, que se ha llegado al punto que los guardaparques nos han quitado la carne, no para comerlo, no para venderlo, sino lo han quemado. Y es algo que nosotros hacemos para mantener a nuestra familia. Ya no podemos pescar, ya no podemos ir a traer las plantas medicinales, ni los frutos, ni las semillas que hacemos biojoyería y que ahí mantenemos a nuestra familia, las mujeres. Y ellos creen que el beneficio para los pueblos indígenas es poner un cartel al ingreso de una comunidad o darnos fariña. Y sinceramente para nosotros es insultante, porque no es del 2019 esta vulneración de derechos. Tiene más de 20 años que nosotros como pueblo venimos tocando puertas para que se nos escuche. Porque no es justo que gracias a nuestro trabajo aún existe bosques en la Amazonía de Perú. No es por los ambientalistas, no es por las ONGs, no es por las áreas naturales protegidas, porque tienen este concepto errado de que las áreas naturales protegidas deben ser sin presencia humana. ¿Y a quién se protege? ¿Y ellos qué dicen? Que las leyes de las áreas naturales protegidas no se puede romper. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho nosotros como pueblo quichua, ¿y dónde quedan los derechos humanos de los pueblos indígenas? Porque sin territorio solo nos están orillando a nuestra extinción. Y lamentamos que hayamos sido nosotros quienes hemos buscado espacios de diálogo y hemos firmado acuerdos en mesas técnicas que nunca lo han cumplido. Y es un insulto más para mi pueblo que venimos siendo humillados y vulnerados nuestros derechos por parte de la entidad del Ministerio del Ambiente, el CERNAN y CIMA del Estado peruano, que simplemente cree que nosotros somos sus vecinos y que nos han dejado, según ellos, un área de amortiguamiento que nos dan 100 hectáreas, 200 hectáreas, que no es suficiente para mantener a un pueblo de 70, 80, 100 familias y se nos niegue ese derecho a la titularidad. Solo exigimos que se nos devuelva lo que se nos ha robado, nuestro territorio ancestral. Muchas gracias. Si me permite, Presidenta, retomando un poco la pregunta del relator Pedro Vaca, quisiera compartir un hecho adicional en Brasil que no tiene que ver tanto con la no entrega, digamos, de una información que debería ser información pública, sino más bien una suerte de manipulación de la opinión pública para, de alguna manera, generar una suerte de ganancia reputacional por parte de las empresas. Las empresas que han celebrado contratos de créditos de carbono en el estado de Pará han hecho videos publicitarios en donde dicen que han beneficiado 10 comunidades quilombolas, que han sido partícipes de las negociaciones, pero todo eso es falso y está totalmente documentado. Y a raíz de las denuncias que las comunidades quilombolas hicieron al Ministerio Público, esos videos promocionales han sido retirados de sus páginas web. Y eso también me trae a una cuestión más bien, quizás en el mandato de la Comisión como todo, en particular la Redesca, que ha liderado eso desde su informe, ¿no?, sobre empresas y derechos humanos. Como vemos, hay muchos componentes acá en donde el actor principal, o yo diría incluso el victimario, ¿no?, son empresas. Y ahí, claro, hay una restricción del mandato de la CIH de no poder atribuir responsabilidad directa a una empresa. Pero, en definitivo, esas empresas son parte importantísima del problema. Y no hay, como todo eso está básicamente en una órbita de autorregulación, no hay realmente una política clara por parte de esas empresas de actuar con transparencia y proveer hacia esa información. Y hablo de empresas en un sentido amplio. Eso incluye, por ejemplo, entidades dedicadas a la conservación ambiental y también entidades certificadoras de créditos de carbono, ¿no? La certificadora quizás más conocida en el mundo, que queda 5 cuadras de distancia acá, en Loncocerco, se llama Verra,
ha hecho certificación tanto en el estado de Pará como en el caso de Perú. Ojalá estén asistiendo a esa audiencia y se den cuenta de que hay una serie de obligaciones en materia de derechos humanos que los países en donde operan, incluso el país que tiene sede acá en Estados Unidos, son signatarios y que están de alguna manera obligados, ¿no?, a fiscalizar y regular la actividad de esas certificadoras también. Finally, about the question about whether indigenous communities have been in communication with the buyers of carbon credits. In Guyana, indigenous peoples were not afforded an opportunity to participate in the decision to sell carbon credits that were certified by ART. The deal with Hess was announced the day after carbon credits were certified. We had no prior knowledge of this deal and no exchange with Hess. We have heard that many communities, when they heard of this, were unhappy that the credits generated from their forests were sold to an oil company, which means that the carbon that is stored in indigenous forests is being used to excuse the further emissions by this oil company. Thank you. I think we are at the end of the hearing. Yes, thank you very much, representatives of the civil society from Colombia, Peru, and Guyana, for bringing this issue to our attention. I think it was Maria Claudia Pulido that said this is the value of civil society, taking us to thinking about things that we may not have thought about in the same way, because, of course, you're connected to your communities in your own way. A lot of things to think about through the prism of the rights of indigenous people, but also through the prism of the rights to a clean and healthy environment, mm-hmm. and also the interdependence of the world in addressing this climate crisis. How do we address a climate crisis in a way that is equitable, that those who are not producing the problem don't disproportionately carry the burden of solving it? I think this is part of the issue here. I want to thank everyone for your contributions and also to let you know that we are alert to receiving any information that you want to send to us. We have reports. We would like to know more and read more. And I'm sure, Special Rapporteur Paluma, this might be an area that you may want to factor into your very heavy work program so that we can follow up on it some more as well. With that, I want to thank everyone in the audience who have stayed with us for this afternoon. All the very best. The hearing has come to an end.